Funky's born. ¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español. Aquí estamos con el gran Ga Junior. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavalitos? ¿Cómo estamos? Otra vez por aquí, por este canal. Gran canal. Bueno, oye, que muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a Gayu. Sí, a Gayu. Es una locura. La verdad que vamos, chicos. Muy bien, ¿eh? Oye, sí, que vamos a hacer una colaboración, ya que la hago con otros y tal, pues oye, la tengo que hacer con mi hijo también. Y vamos a hacer un Play with Friends. A ver, vamos a crear una batallita, un Custom Club. Y vamos a meter un Bananza R3 Play with Fire. Y a ver qué nos toca, chicos. A ver qué nos toca, macho. Te digo buena, código. Mala. Sí, dime. WT. Sí. OT. 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 Sí. OCK. Joder. Toc, toc. Qué hostias pega, chicos. Bueno, aquí está. Aquí está el gallo. A ver. ¿Qué nos toca, chicos? Mapa. A ver qué mapita. Este. Pues este mismo. Este mismo, bueno, qué guay, tíos, qué guay. O sea, vale todo, vale todo. Además, ya, al ser with fire, estás tú ahí en ventaja, cabrón. ¿Por qué? Porque yo no me las sé, tío. ¿Que no te sabes tú el qué? En plan, las que ven camufladas. Creo que está, sí, creo que la metralleta va a meter. La metralleta por defecto, sin ninguna mejora, ve camufladas. A ver, las metálicas, para cargarse las metálicas, la segunda de la derecha. Te quejarás, maricón. Te quejarás. Chicos, le estoy echando una mano, ¿vale? Porque vamos a ver, yo tampoco pretendo aquí machacar a nadie, ¿vale? Y oye, para eso estamos también, joder, para enseñar. Si alguien no sabe algo, coño, para decírselo. Vamos a ver, siempre. Siempre que lo sepa, Claro, hombre, si no compliqué. Oye, Diego, me planteaba uno el otro día una historia que por qué no hacíamos algo y a mí me parece que está bien de charlar así de algún tema en particular que podamos saber o tal, ¿sabes? No sé. No lo veo muy, no sé. No. Bueno, que, en plan, yo qué sé, habla de lo que surja, ¿sabes? No tener un tema concreto. Ya ves que alguna vez pues empiezo a hablar de temas así que me salen. Y esto y no sé, podía estar bien. ¿Prueba algún día que te digan algún tema por comentarios tal? Sí, ¿cómo lo ves? Bien. Sí. Sí, bueno. Not bad, puedes probar. Sí, la verdad que sí, chicos. Empezad a poner algún temita. Oye, que ni que decir tiene que los que no estéis suscritos, os invito a suscribiros tanto a este canal como al canal de Junior, ¿vale? Eso es. Y bueno, chicos, a ver si entre todos le vamos dando cañita y vamos empezando a subir un poquito, Sí, tengo que agradecer mucho el apoyo que estoy recibiendo yo en mi canal, porque vamos, yo es que no me lo esperaba. O sea, 200 subs por día, tal, es una puta locura. Sí. A seguir así y en este canal igual o más, ¿sabes, chavales? O sea, sí, oye. Esto es tema de crecer, de que Minicón y Ga Junior es temporal, siempre. Ya sabéis, chicos, que estamos esperando que salga el BTD6, ¿vale? Pero yo creo que todos estamos esperando. Y la verdad, ten cuidado con la metralleta, Diego, que te hace muchas putadas, ¿eh? La metralleta te hace muchas putadas. Que el BTD6, chicos, bueno, la pintilla que tiene, o sea, hemos visto cosas en 3D y tal, o sea, vamos, tiene una pinta, pero una pinta genial. Eso sí, yo me temo, pues, oye, normal, que va a costar dinero. Que va a costar dinerito, ¿vale? Pero bueno, ya habrá algún sorteito por ahí, si no. Okay. Ah, no, hombre, eso por supuesto, chicos. Por supuesto, si nosotros estamos deseando crecer y tal, para empezar a hacer sorteos y cosas de estas. Eso es. Vamos, oye, deseándolo, pero a tope, ¿eh? Que, hombre, a nosotros no nos cuesta. Ahora mismo sí, obviamente. Pero si imaginaos que empezamos a hacer nomás dar un club o yo qué sé, cada X tiempo. Claro, vamos, y eso está claro, macho. Cuanto más crezcamos nosotros,
más vamos a repartir, ¿vale? O sea, así, así de claro. Diego, te aviso una cosa, ¿eh? Te aviso solo una cosa. Mira Sí. las tropas que tenemos. Ya. Ya. En plan, que hay un supermono, ¿qué? Exacto, ¿vale? Te veo aquí muy emocionado poniendo metralletas. Y hombre, si quieres hacemos un reto de metralletas contra supermonos. Pero te puedo No. asegurar que el que lleva las de perder es la metralleta, ¿eh? Bueno, pero parece que llega a rondas altas, ¿no? Sí, no, pero es que vamos a llegar a rondas altas, no te quepa la Bueno. menor duda. Si te intento joder ahora que flipas. ¿Eh? Si te intento joder ahora que flipas, ¿Con qué? ¿qué? Yo que. Ahora mismo estás súper defendido. Pues ahora mismo a tope, tío. Es que te iba a decir que incluso hasta me podías mandar una muerte súbita de estas puñeteras, ¿sabes? O sea, de las jodidas. Mira, te la voy a mandar yo. No, no te la puedo mandar yo porque tienes ahí el de hielo, tío. Bueno, no hace nada. Tienes ahí el de hielo y Con ese de hielo gira. no, no, vamos, yo me refería a esta, regeneradoras, arcoiris de las de la ronda 13, de las de la parte de abajo, ¿sabes? Que esas son bestiales, vamos. Esas Ya matan ves. mucho y es que está protegido, tío. Está protegido. A ver, ahora yo lo único que me cuestiono es si voy a vender o no la metralleta esta. Bueno, yo creo que no la voy a vender. Voy a perder un poquito de sitio ahí. Voy a perder ahí un poquito de sitio, chicos, pero voy a empezar ya a hacer el templito. El El templito. templito. Sí, voy a empezar a hacer el templito, ¿vale? Pues muy bien. Porque el templito, pues ya sabéis que es mucho más potente que la metralleta. La metralleta, el láser, es la segunda arma más potente que hay, ¿vale? Oye, si oís un poquito de eco, chicos, es porque estamos muy cerca, ¿vale? Pero bueno, No pasa nada. ya tenemos aquí en marcha cambiarme yo de sitio, ¿vale? Y entonces ya, pues no iréis seco cuando eso. Eso es. Con eso Entonces. ya no habrá problemita. Bueno, ahí he metido ese, me sobraba igual, igual. He metido mucha, mucha tralla, mucho dinero. Me sobra la metralleta, ¿sabes? Porque Pues con sí. el super mono, con el super Robocop tengo suficiente ya para los 30.000. ¿Me explico? Sí. Sin embargo, de hielo tengo que poner unas pocas más. Unas pocas más. De hielo tengo que poner otra. Tengo que poner otra. Otra con la ulti. Vale. A ver, voy a vender aquí unas metralletitas. No, oye, pero que si quieres las puedes dejar, vamos, sin ningún problema, ¿eh? Yo, chicos, No, 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 no te digo nada, ¿eh? si no las he vendido porque me hayas dicho tú. No te digo nada. A ver, estamos en la ronda 21. Sería absurdo, chico, que les mandase algún cepelín porque iba a ser cepelines azules y tiene aquí ya el rayito este y contra ese rayito es imposible pelear. Buah, es que esto fríe los globos, Es ¿eh? imposible pelear. No, fríe, pero luego ya cuando empiezan a llegarle cepelines a partir de la ronda 43 ya no fríe tanto, ¿eh? Ya no fríe tanto, ¿no? Ya no fríe tanto, no. No, Ahí ya le fríe. empiezan a reventar un poquito, ¿no? Hombre, pero vamos. Pero vamos, lo que yo te digo. Lo que yo te digo. Mira, mira, ya está ahí. Ya está ahí este. Ya está ahí este prenda. Pero no es Mega Boost. No es Megaboost. Ah, vale. No, te he dicho que era R3, Sí, yo R3 por eso Bonanza tenía yo with Fire, ¿eh? en la cabeza que era Mega Boost. O sea, ten cuidado que es with Fire, ¿eh? Sí. Todo lo que me mandes te va a ir a ti. Lo que pasa que, bueno, ya sabes que el with Fire, digamos, si utilizas el boost de ataque, ¿vale? Pues a mí me va más a prisa al principio, mientras dure el boost de ataque, que a ti. Por cierto, he descubierto, bueno, no sé si tú, obviamente creo que ya lo sabrás, una manera para dejar a la metralleta Sí, es salirse por la parte de arriba, por la parte de No, no, abajo no. del cuadrado. Qué va, qué va. Ah, Mira, tú pon. o poner la tropa con el teclado y se queda Eso donde está. es, eso es, Sí. eso es. Vale.
Sí, yo Lo siempre que. lo pongo así. Yo la, cuando tenemos metralleta, mira, ahora voy a. Tengo la metralleta, chicos. ¿Vale? Si la pusiese, se pondría, rápidamente se movería. Pero bueno, luego la mejora la puedo poner también con el teclado. ¿Eh? O sea, la metralleta, el único problema que tiene cuando te sigues cuando estás en tu cuadrado. Si estás en la parte del otro, mirad, ahora no me sigue. Estoy enseñándolo, ¿vale, Diego? Y ahora, Sí, si sí, estoy sí. por la parte de abajo, tampoco me sigue. Ni por este lateral. Solo me sigue cuando me meto en mi parte de cuadrado. ¿Eh, chicos? En mi zona de batalla, digamos. Sí. Entonces, la única forma de dejarla fija, una de ellas es salirme por uno de los extremos. ¿Veis? Ahora la he dejado apuntando a la parte de arriba. Luego, si pongo con un teclado lo que sea, ¿veis? No, no cambia, no cambia de donde está apuntando. Pero bueno, yo esto lo descubrí hace un montón de tiempo, pero tampoco dije nada. Tampoco dije nada porque tampoco me parecía así muy relevante, ¿sabes? Pero sí, también lo podía haber comentado. Lo podía haber comentado en algún vídeo. Yo hay algunas cosas, chicos, que no sé, no las digo, pero no por no decirlas, sino porque me parecen igual muy obvias, pero está claro que no son tan obvias. Que lo Claro, mejor claro. es, pues, comentarlo todo. Pero bueno. Claro. Así no dejas lugar a dudas de si lo saben o no. Exacto. Bueno, chicos, ya sabéis que otra cosa que de vez en cuando preguntáis, ¿cómo se utiliza el teclado? En Steam. El teclado solo vale para Steam, no vale ni para Y Android, ni para iPhone, ni para iPad, ni para, bueno, y Windows 8 y Windows 10, me imagino, pero como no sí, tenemos. vale. Eso No, para eso sí funciona. lo que pasa que tú tienes Windows 10, pero estás jugando en Steam, ¿no, Diego? Ya, pero a mí me lo dijo el Alex, que él lo tiene ahí de Ah, Windows, ¿sabes? Y a él sí le va también el vale. Windows 10. Digamos, ¿por qué? Porque hay teclado, ¿vale? Entonces, a ver, os comento, chicos. El de hielo, por ejemplo, que es la primera tropa, la pondría con el 1. La metralleta con el 2. El supermono con el 3. Y los pinchitos con el 4. Normalmente, cuando tengáis una tropa, la cuarta tropa. Con el 4 es la cuarta tropa y con el 5 son los clavitos, ¿vale? Luego, mejorar una tropa, las mejoras de la izquierda se ponen con la coma y las mejoras de la derecha con el punto. Borrar no, perdón, vender una tropa es con el delete, pero el delete, la flechita hacia atrás, ¿vale? No vale el sub, tiene que ser el delete, ¿eh? Ah, de replicar varias veces una tropa hay que darle shift, ¿vale? Es decir, pinchas en la tropa, la pones y si sigues teniendo el shift apretado, pues te la sigue poniendo, sigues poniendo más, todas las que queráis, ¿vale? Bueno, me voy a poner que porque empiezo a hablar y no callo. Sí, eso es. Tú puedes hablar también, ¿eh, Diego? Mira, pero si es que no me dejas, cabrón. Estás todo el rato hablando. Ah, vale, perdonad, chicos. Le voy a dejar a No, no, Gallo. no. Habla, habla, habla. Le Mientras luego voy te a vas en mi dejar canal. a Gallo que hable un poquito, chicos, que hable un poquito, que si no le va a dar algo. Estoy aquí ya poniendo. Ahora mismo te envío ceplines y yo creo que. Te. ¿Me qué? No, no te hago nada, pero Vamos, vamos. te invito a que me envíes sin problemas, tío. No te digo, te envío cepelines y te dejo, dice. En la ronda 32 todavía somos mierdas, Diego. Ya. A ver, a ver. Uf, ¿cuánto pastor le tienes? Nada, 13.186. O sea, tú Joder. tendrás mucho más que yo. Se va 12.000. Ah, porque has estado dedicándote y te has gastado mucho dinero en los láseres de los bichos. Sí. Es caro de Mira, cojones eso, macho. 55.000. Mira, ahora estás haciendo más dinerito verde, chicos. Me voy a poner yo a hacer también dinerito verde. ¿Y dinerito normal cuánto tienes? 185.000. Tengo yo 317.000. Pero yo tengo cinco templos, crack. Claro, Bueno, cuatro. es verdad. Tienes ahí un montón de templos. Sí, señores, la diferencia que hay. ¿Qué tú qué pones para los de templo, para los templos? Dos de hielo y un No, super robot. tres de hielo, dos de la izquierda y uno de la derecha. Vale.
Yo creo que se llega justo a 30.000. No sé, y si no se llega a 30.000 es por poco, ¿sabes? Sí. Pero vamos, con eso yo he visto que no va mal, no va mal. Nada mal la cosa, ¿no? No. A ver, voy a poner otro aquí, chicos. Todo templito por ahí, ¿no? A ver, sí. Y vamos a aprovechar la zona esta para poner aquí el hielo. Bueno, chicos, si este vídeo igual dura un ratito, pues es porque tenemos bonanza. Hombre, también con este vídeo se podría incluso llegar a batir, hombre, igual un récord no, De ronda ni de ronda. porque tenemos nosotros el récord de ronda muy alto, pero sí podíamos llegar con estas tropas que tenemos, chicos, a la ronda ¿Qué 80 sin dices? problemas. Que no es mega boost, ¿eh? A la ronda 80 podemos llegar sin problemas. ¿Qué Con tiene estas que ver tropas, mega Megaboost? boost. Claro, si en Megaboost no hacemos nada. Poder hacer muchísimo más templos. ¿Eh? Hacer muchísimo más templos. Cuando hemos llegado a rondas no ha sido porque hayamos hecho muchos templos, sino porque hemos puesto snipers o hielos. Sí, pero ¿cuántos templos? Ah, es verdad. Tú tenés, claro, los templos, los que poníamos, los que tenemos ahora. O Es sea, verdad, es verdad. aquí el éxito de esto es el hielo, en este caso, o el sniper, ¿vale? Pero ten en cuenta que tenemos el hielo. Lo único bueno, pues que tenemos que andar echando la ulti, ¿vale? Ya ves. Pero el hielo ralentiza un montón y además ralentiza un grupo. No es como el sniper que solo ralentiza Ya, el pero es muy uno. poco tiempo. Sí, pero podemos poner un huevo porque ocupa muy poquito, ¿eh? Ya O ves. sea, vamos a ver. Joder, me he comido el de abajo, chicos. ¿En serio? ¡Ostras! Me he comido el de abajo. Joder, pero bueno, Caramba. está yo tragón, chicos. Estoy yo tragón. Me cago en la leche. Joder, qué faena. Pues fíjate que no pensaba yo que lo había pegado tanto. Joder, chicos, os lo digo de verdad. Cago en la leche. Oye, se me oye muchísimo eco, ¿eh? Sí. Y luego se oye el teclado de gallo, chicos, se oye a punta pala, ¿eh? Pues no es mecánico. Si fuese mecánico, imagínate. Joder, pues suena igual que un mecánico, macho. Suena igual que un mecánico, sí, señor. Bueno, a ver si esta vez no me como el de abajo, chicos. Bueno, bien. Esto es ajustar los templos, chicos. Esto es ajustar al milímetro, ¿eh? Ajustar los templos al milímetro. O sea, no Ya cabe un ves. alfiler ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle. Aquí me va a saltar el bus, pero bueno, tampoco me importaría mucho. Tampoco me importaría mucho que me saltase el bus, chicos, porque como no es Mega Boost, pues No pasa bueno. nada. Pues bueno, pues se acelera un poquito la defensa. Se acelera un poquito la defensa. Bueno, a ver, chicos, a ver. Oye, la verdad que es un poquito incómodo irte así con el eco, pero oye, no pasa nada, ¿eh, Diego? Ya, pero joder, No estás todo el rato pasa, diciendo la verdad. ¿eh? Pero joder, porque es que Me lo has me dicho ya oigo, me oigo. tres o cuatro veces en tu vídeo. Ya, pero es que me oigo y me jode. Me oigo y me jode. ¿Tú no te oyes? Sí, pero bueno, es lo que Mira, hay. Por mucho que lo diga, no cambia. chicos, mirad lo que os Ya, decía. escucha Lo uno. que os decía. Te has tocado el botón infernal, tío. Botón prohibido. El botón prohibido. Cago en la leche. Bueno, a ver, le damos a este. Uy, oye, te aviso, la siguiente es la 43. Sí. Yo solo aviso, ¿eh? ¿Y qué pasa? Mira Que lo que son... sale. Ah, pero como con potitos. Ah, vale, no, que yo solo te aviso por si no te acordabas, ¿eh? Yo solo te aviso por si no te acordabas, tío. Con potatoes. Con potatoes. Bueno, voy a poner un hielito por aquí abajo y le voy a dar a la ulti del hielito.
Bueno, a ver, aquí arriba puedo poner otro. A ver, aquí, si me deja poner otro. Joder, no me va a dejar poner otro aquí. Pero igual aquí sí. Igual ahí sí. A ver. Uy. Uy, qué yuyu me da yuyu, chicos. No lo voy a poner, no lo voy a poner por si acaso. No lo voy a poner por si acaso porque ya me he comido un templo. No tengo ganas de comerme otro. Ya se me ha quitado el apetito. Oye, Diego, que puedes hablar algo, tío. Sí, 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 pero estoy aquí concentrado poniendo las mierdas estas. Ah, vale, vale. Bueno, el Diego está poniendo hielos aquí a punta pala, chicos. A punta pala. Pues ya ves, voy a petarlo todo. Sí, señor. Voy a petarlo todo de yetis. A ver, otro yeti por aquí. A ver dónde me deja. Hay que ir al pixel, chicos. Hay que ir al pixel. Ahí. Ahí. Poquito a poquito. Y suave, suavecito. A ver, ahí está, ahí está. Ahí está. La torta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. Bueno, vamos a ver, chicos, ¿cómo estás poniendo el hielo? ¿Con el shift? Sí. Sí. ¿Ah, sí? Vale, yo prefiero poner y mejorar, poner y mejorar, poner y mejorar. Yo ya no voy a poner más templos, tío. A mí no me cabe más. A mí yo creo que me cabría otro por ahí, pero paso. Vamos a mirar a ver si es más potente tener un templo más. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos templos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, creo. Yo tengo 8. A ver, chicos, vamos a ver uno, si es dos, más potente tres, cuatro, tener. 8, 9, tengo 9. Ah, vale, yo tengo 8. Tener un templo más o el espacio del templo que lo ocupe un hielo. ¿Sabes? Sí, pues no sé, yo, macho. Es que el hielo parece una chorrada, chicos, pero esto de ralentizar y tener, hombre. Lo que más mola del hielo es que ocupa muy poco. Hombre, no ocupa nada. El hielo no ocupa nada, chicos. No ocupa una mierda. El único problema que tiene el hielo es que lo tienes que echar. Tienes que darle a la ulti. Es el único problema. Es una activa, ¿no? Una pasiva. Exacto, que no es una pasiva como es el sniper. Aquí tienes que estar tú ahí a pie del cañón. Si te vas a mear, pues te jorobas, porque no hay ninguna cosa automática, ¿vale? Bueno, a mear o a hacer aguas mayores o aguas menores o a beber o yo que sé, a lo que sea, ¿vale? A lo que sea que se haga ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner por aquí. A ver, ahí tengo. Muy bien. La verdad que caben muchísimos, muchísimos de hielo, ¿eh? Es una gozada. Lo que pasa que es una tropa, pues mierduki, porque es una tropa de apoyo a otras. No es una tropa que de por sí, chicos, mate nada. O sea, a los cepelines, vamos, no les hace ni es que ni cosquillas. ¿Vale? Lo único que apoya pues a las otras tropas que tiene. Sí, la verdad es que. Y luego es cara, ¿eh? Porque las mejores de izquierda son 100.000 y pico. Sí, pero bueno, lo bueno que tiene es que la ulti es muy baratita. Pero las mejoras de la izquierda, eso sí, las mejoras de la izquierda dejan a los lobitos, pero claro, a los lobitos normales también, chicos, porque las camufladas solo las ve la ulti. Es decir, bueno, la ulti congela todo, incluso camuflado, pero me parece que no se los carga, ¿vale? Los congela. Es decir, en el momento que se les pasa la congelación, siguen andando, ¿vale? Con lo cual, vale para una muerte súbita, pero siempre que tengas algo,
que vea camufladas, porque si no, pues como que no. Bueno, eso es, eso es. Vamos a darle otro poco por aquí. ¿Tienes puesta la música del juego? Sí. A ti te gusta siempre poner la música del juego, ¿verdad? Sí, me pongo la de musiquita del juego siempre de fondo y la y musiquita normal. ¿Dónde? Me mola oírla, aunque sea de fondito. Bueno. ¿Cuántos llevas, monos? ¿Monos? En plan de hielo. Ah, de hielo, 27. Uy, te quedan aún por poner unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, no, hombre, me quedan un montón, tío. Fíjate, tengo toda esta parte de abajo. ¿Le has dado el boost? Ah, le he dado yo el boost. Y toda la parte de arriba. Yo no he dado ningún boost, tío. ¿Se puede enviar lo que quiera o qué? ¿Cuál? Oh, ¿te puedo enviar lo que quiera o no? Lo que te dé la gana, tío. ¿Qué me quieres? ¿Matar ya? ¿Eh? No, hombre. Hola, que me lo envío yo también, tú. Claro. Sí, pero yo tengo más de hielo. Te he dicho que es with fire, tío. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Empezar a echar ultis, tú. Bueno, chicos, pues esto ya ale a Jacktais, yo creo. ¿Para la ulti no hay ningún botón? Como para los... Que yo sepa, no. Porque, ¿qué ulti de todas? Bueno, sí, pero imagínate que tienes varias ultis. Ya, como el avión. No, imagínate que tienes el avión con la ulti y el... submarino con la ulti, que tienes aviones, submarinos y tienes varias tropas con la ulti. Bueno, pues como hay distinto botón para distinta tropa, distinto botón para distinta ulti de cada tropa, ¿sabes? Bueno, vale, pues... Que sea la Q, W, No lo sé, Diego. No sé si habrá o no habrá. No yo, creo. Yo creo que no, pero bueno, oye, todo puede ser. Todo puede ser. En la viña del señor. Todo puede ser en la viña del señor, chicos. Y Diego me sigue mandando cosas. Sí, tengo dinero de sobra ahora. Pero vamos. Y yo tengo 780.000, pero... Yo 1.729.000. Joder, tío. Pero cómo estás tan rico, macho. A ver si te pagas algo, macho. Que mucho dinero aquí, ¿no? Mucho dinero aquí. Y luego, vamos. Tengo que andar yo comprándole las historias, chicos. Claro, joder, que no puede ser. Ojalá tuviese el dinero de aquí en la vida real, macho. Claro, así andamos, chicos. Así andamos. A dos velas. A dos velitas, pero bueno. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco es cosa de quejarse. Toda la noche en la cama. Bueno, vamos a ver, chicos. A ver. Bueno, que conste que ha sido Diego el que me ha mandado la historia, chicos, porque yo creo que tiene prisa. Yo creo que tiene prisa. Se tiene que ir o quiere hacer alguna cosa, chicos, y dice, venga, vamos a acabar prontito. ¿Has dicho que se podía enviar de todo? Sí, sí, no, claro, por supuesto. Digo, pues a reventarnos aquí. Pero vamos, que fíjate que incluso así todo, estamos en la ronda 58. Yo creo que incluso me vas a ganar tú. Ah, no, vale, ya te está. Esa es la última ya, vuelta. Sí. Ya se te meten. ¿No echas las ultis o qué? No, por ahora no. ¿Las ultis? ¿Los bus? No, las ultis de los ninjas, digo. ¿De los? O sea, de los de hielo. Estoy. Ah, estás dándole. Ah, joder, ¿no ves el halo este de hielo? Sí. La brisa. La brisa esta que hay, que joder, que te quedas helado, macho. Yo veo eso y me quedo helado. Ya ves. Me quedo pajarito, chicos. Pajarguito. He gastado un millón ya, casi. Joder, es que siguen saliendo, macho. Cepelines verdes. Menos mal que te los están mandando a ti también. Sí, o sea... Que si no, macho, ya estaba yo jodido. Hostia, jodido. Hostia, mira mi claro, papel. Claro, es que es así, tío. Ten cuidadín, ¿eh? Ten cuidadín. Y a mí todavía me quedan los bus, ¿eh? Y a mí, y 40 ultis. A ver. Es verdad, ¿le quedan? ¿Los tres te quedan? Ahora acabo de echar uno. O sea, te quedan dos. Sí. Bueno, a ver si se te meten antes de que se te recargue.
Pero vamos, que el de hielo está muy chetado, ¿eh? Claro, si te digo yo que lo que pasa es que te empeñaste en mandarme, pero bueno, oye. Claro, hombre. Ah, para llegar rondas mazo altas, dices. Claro, podríamos haber llegado, pero bueno, oye, tampoco pasa nada, ¿eh? Hombre. Tampoco pasa nada. De todas formas, chicos, aquí la suerte está echada. Ya es que no podemos hacer nada. Yo no puedo moverme. Yo no puedo poner ni una ulti más. O sea, yo ya no... no es que porque no puedo, tío. Es que como me mueva un poquito, me jodes porque no puedo echar la ulti. Ya ves. No puedo. Y además no veo nada, tío. Yo sigo enviando además cepelines. En plan, estoy compaginando, ¿sabes? El darle a la ulti con enviar cepelines. Sí, sí. Bueno, ya me gasto el último boost. El último boost. El último boost de defensa. Porque de ataque los tengo los tres. Madre, ¿lo has visto? Se ha puesto todo blanco a mi pantalla en tu partida también. Claro, habrás echado... Mira, mira, hola, a varios de hielo has echado. Sí. Yo creo que es una tontería echar varios a la vez, ¿eh? Ya, no, pero era para ver la animación. Ah, vale, vale, vale. Bueno, no sé, no sé, Diego, porque estás tú también al final. Va a ser un tema de a quién se le metan antes. A ver que se me recarguen todas las ultis, ahora que me quedan 5. A mí me quedan 16. Ahora 10. A ver que empiecen a subir, coño. 10. Chicos, esto ya, no sé, ya puede ganar uno, puede ganar otro. Sí, ya es. Está claro que puede ganar uno, puede ganar otro. Porque llega un momento en el que tiene el azules, tengo yo azules. Tiene el azules, tengo yo azules. Uy, ya me vienen rojos. Ya estoy jodido. Estoy jodido. Sí. Estoy muy jodido. Sí. Hasta luego, Lucas. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. No, hombre, sí, sí, señor. Sí, señor. Oye, el gallo está hecho un crack, chicos, ¿eh? Si soy sincero, se ha aprovechado a que empezó a explicar ahí todo lo que se ha explicado de los botones para poner mazo de hielos. Y quería darle luego una sorpresita. Pero eso es un tema mío, tío. Me has ganado, vamos, me ha ganado, pero fenomenalmente, chicos. O sea, buena partida, mini. Aquí el gallo, chicos, que cada vez empieza a darle más caña, a darle más caña al juego este. Ya ves. Bueno, intenta, chicos, a esperar a ver el BTD6. Yo estoy deseando que salga. A ver qué pasa. Qué sí, sorpresas sí. Nos dan Ninja Kiwi, chicos. Bueno, despídete, Ale. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejad un buen like, suscribíos por aquí, también por mi canal, que estará por ahí. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chicos, sed felices. Bye, bye.